Oh, what was that? It's Global Offensive Event on Skin Club. Free cases, giveaways, and lots of love. Trial offensive cases right now. Link with promo code below. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de 2-2 y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que a priori el pulpo ese no sé cuántas kills llevará. Va 12-5. Bueno, nuestro sospechoso va mucho mejor, 18-5. Oye, 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 pero qué inteligente es. O sea, atención. No sé si estamos ante un jugador de Astralis también con la puntería de simple. Porque madre de amor hermoso. O sea, tiene una lectura de juego. Sabía perfectamente dónde estaban los enemigos. Ahora ve que no hay nadie en medio. Y va a... ¿Por qué tira esa flash? Está borracho. Vamos a ver, chicos. Pero de momento pinta bastante mal la cosa. Mete prefire al primero. Mata al segundo. La bomba es poteada. Pero ¿cuántos chetos hay aquí? ¿Otro que va saltando haciendo bunny? ¿El pulpo era otro? Y fijaros cómo va buscando el último que la apunta. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo está el juego? Por favor. Y eso, que llevo en plan media hora, una hora buscando y quitando las peonzas. Porque, o sea, si os pusiera peonzas haría un puto documental, literalmente. Bueno, en definitiva, este tío lleva auto-aim. Yo creo que los dos esos han sido una locura. También, por supuesto, fijaros en esto. Fijaros. Mi pregunta es, ¿el taser también tiene auto-aim? ¿Cómo puede fallar con el taser si tiene auto-aim? O sea, es imposible. Pero qué barbaridad es esa. Bueno, vamos a pasar cámara rápida porque se está pegando la ruseada de su vida. Ahí tiene... Es que fijaros cómo se le mueve la mira. Este tío tiene auto-aim y no ha dado con el taser. Es que va todo a la cabeza. Vamos a ver la ronda de pistolas. Vale, vamos a ver lo que hace. Fijaros. O sea, pero de repente falla todo. Es que no entiendo nada. A ver. Bueno, le acaban matando. O sea, ya me jodería que te matasen llevando chetos. Pero bueno, aquí si pasan los peces están todos muertísimos. Como veis, esto va a ser una puta masacre. No sé si la ha dado o no. No la ha dado. Es que parece como que se activa el... Pero es que, o sea, se lo activa, se lo desactiva. No entiendo por qué. En plan, oye, ya que te canteas, llévalo hasta el extremo, ¿no? Pero no, esta es una persona que cree en su cabeza, ¿vale? Él está disimulando, él está diciendo, guau, seguro que no me van a pillar, lo activo y lo desactivo, así no canta tanto. Ay, ah, por último te pones peonza. Ya, con el 14-3 dice, bueno, yo creo que esta partida se puede perder, vamos a asegurar la victoria. Tremendo saco de mierda. En fin, vamos a ponerle de todo, evidentemente. Y como siempre... Buscando, chicos y chicas, la pegatina dorada de Tai Lu. Si reventáis el botón de like, abriré más cápsulas entre episodio. Bueno, entre sospechoso y sospechoso, buscando una pegatina dorada. Que hay muchos de vosotros que me decís, Black, a la primera. Pues yo, chicos y chicas, llevo 847 y no me toca la pegatina dorada ni una. Aunque no sea la de Tai Lu, la que sea. Pero para elegir, evidentemente, la más cara, que es del equipo chino. Bueno, una holográfica, menos es nada. Y ahora toca el turno de ir a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Train y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Ojito, pensaba que iba a matar al primero porque como que le ha mirado y luego como que no. Están jugando un 5 versus 4 porque los CTs, aparte de que van perdiendo 0-8, no sé si se ha ido porque ha olido algo. ¿Qué estás haciendo? Se ha puesto a mirar a la pared como si llevara wallhack de la hostia. Pero no entiendo cómo lo ha hecho tan evidente. En fin, hablando del mapa de Train, Gambit ha ganado, atención, a Navi. O sea, los equipos de CIS van volando. Ahora, lo ha quedado bonito. Ahora en un rato tendrán que jugar, si no me equivoco. Mírale, tío, es que se le clava la mira a través de la pared a este hombre. Es muy cantoso,
Es una auténtica barbaridad. Y creo que también lleva auto-aim, ¿eh? Bueno, lleva 100% de headshot, creo. Atención al... ¿Es en serio que puede ser tranquilo este tío? O sea, es una barbaridad. Y como os iba diciendo, ahora le toca a Astralis. A ver si gana para enfrentarse mañana a Liquid. Pero la cosa, ojo con los equipos de CIS, que están viniendo fuertes. En 2020, por ejemplo, Big se hizo un equipo súper fuerte online, también Heroic. Pero es que ahora mismo, como digo, es que se le clava. O sea, tiene Aim Hack y Wall Hack, pero cantosísimo. Ojo que el Noscom no la ha funcionado, pero sí, el doble tiro con la Glock. Por cierto, he pasado otros 4 peonzas, para ver a un tío que va cargadísimo. Pero supongo que preferís ver esto, ¿no? Que nos dé un poquito más de emoción que ver a un tío con la peonza más que clara. Respecto a actualizaciones, chicos y chicas, al parecer el Noscom no le funciona. O sea, si apunta, sí le funciona. O sea, ¿el AVP no funciona con Noscom? O sea, en plan, ¿el aim hack no funciona cuando dispara con Noscom con el AVP? Porque es algo que acabo de descubrir, si es así. O a lo mejor su cheto es tan barato, lo ha comprado, yo qué sé, a su amigo o su vecino Spiderman y ha dicho, me ha salido barato, así que por lo tanto no te doy aim de esa manera. Y lo que va a decir respecto a actualizaciones, chavales, no se sabe absolutamente nada. De momento la cosa está bastante tranquila. Como sabéis, han metido una operación. Normalmente cuando meten una operación entre medias suelen hacer muy poquitas cosas. De eso se están centrando en hacer ajustes a los mapas que no son del circuito. Lleva mucho tiempo diciéndose que Mira va a salir del circuito oficial, pero de momento no pasa absolutamente nada. Esperarán, supongo, al final de la operación. Y tampoco dejas ya muchos eventos venideros, ¿eh? O sea, tenemos la SL Pro League, si no me equivoco. Pero más allá de eso, no hay mucho más, si no me equivoco. Claro, al ser todo online, chavales, no hay eventos presenciales. Por lo tanto, hay menos cantidad. Yo pienso que Valve debería hacer como Florentino. Porque hablo del presidente del Real Madrid. Porque Florentino es una persona inteligente. Puede ser todo lo que queráis, pero ese tío es listo de cojones. Por eso es multimillonario. ¿Qué está haciendo ahora que hay pandemia? Pues reformar el Santiago Bernabéu. ¿Qué es lo que debería hacer Valve ahora que no hay eventos presenciales? Ajustar el puto juego y hacerlo mucho mejor. Yo es lo que haría si fuera Valve. En plan, oye, no hay eventos competitivos, sí que hay eventos oficiales, pero yo que sé, retocar un poquito el juego, ¿no? Retocar los mapas, retocar las armas. Por cierto, se acaba de hacer un 4K aquí el amigo, en un 1 para 4 completamente solo. Yo es lo que haría. O sea, sé como Florentino Gaven. O sea, te irán bien las cosas. No sé quién tendrá más dinero, supongo que Florentino, por bastante. Pero Gaven, yo sé que a ti te gusta la pela, ¿no? Y lo has demostrado, por cierto, acaba de pasar la pegatina de Virtus Pro dorada. Ay, ay, ay. De hecho, creo que ahora Astralis se enfrentaba con Virtus Pro, que no me acordaba cuál era el equipo, pero sí, es Virtus Pro, que lo está haciendo, la verdad, bastante, bastante bien. O sea, la Katowice han sorprendido bastantes equipos. Bueno, vamos a abrir el sexto container. Vamos a ver lo que contiene. Dame una dorada, por Dios. De momento me dan 2 malas, 1 holográfica. Esperemos que el tercer y último sospechoso nos dé más suerte. Tercer y último sospechoso del día de hoy. No puedo más con mi vida, chavales. Y de hecho, me acabo de dar cuenta de una cosa que quiero compartir con vosotros. Y quiero que me digáis vosotros en los comentarios si os ha pasado. Aparte de que las peonzas yo creo que están en un punto que es increíble, créeme que llevo 3 horas. O sea, 3 horas y he encontrado a 2 sospechosos que los que habéis visto antes que más o menos eran interesantes, pero es que lo de esto ya yo creo que es una auténtica barbaridad. Pero os digo más, llevo ya 3 o 4 semanas sin ver el mensaje de oye, estás limpiando la comunidad. ¿A vosotros os está pasando esto? Porque puede ser que lleve semanas Valve sin banear a este tipo de hackers y que por ello haya tantas y tantas y tantas peonzas. Porque esto ya para mí es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Esto os estoy hablando de que me encuentro 2, 3 peonzas en una misma partida. De que llevo 3 horas para encontrar a gente que vaya con un cheto normal, que no sea tan cantoso, gente que intente disimular. Pero estáis viendo, ¿no? Que hay más gente que está utilizando la peonza. Y del equipo enemigo, claro, si este tío lleva peonza, es el equipo enemigo también. Esto es una auténtica... O sea, de los CT van 4 cargados. Y de los terroristas no sé cuánto, porque van 6-6. Esto es una auténtica barbaridad, chicos. Yo estoy flipando, pero creo que Valve lleva
bastante tiempo sin eliminar a los hackers. Algo que me preocupa, la verdad. Porque imaginaros las personas que compran, o sea, que no compran el juego, que lo juegan gratuitamente y hasta que suban al nivel 30, creo que era, no puedan estar con ese anticheto que tiene Valve. Pero esto es una auténtica barbaridad. O sea, yo os juro por Dios que creo que estamos en el peor momento. Pero por lo que os acabo de decir, de no están baneando. A mí no me llegan ya los mensajes de estás limpiando la comunidad. O a lo mejor es que ya no mandan ese mensaje. Como digo, me encantaría que me respondierais en los comentarios a ver qué es lo que está pasando. Pero en fin, chicos y chicas, con esta noticia triste, la verdad, ¿por qué pasan pegatinas doradas y no me toca ninguna, coño? Acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que hayáis disfrutado, que os hayáis pasado bien, que os hayáis informado. Si ha sido así, reventad el botón de like y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.